y en el cual, cuando ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo, fue decisión de la presidenta de la Cámara mandarlo a las comisiones de Hacienda, Minería y Industria y Comercio, en el cual, cuando un tema es abarcado así en conjunto por distintas aristas, digamos, se llama plenario de comisiones. Es el artículo 60 del reglamento, y en el cual hoy tuvimos la primera citación de todos los miembros que conformamos dichas comisiones, con una particularidad de que hay diputados que comparten su presencia en dos comisiones, y hay una diputada que está en las tres comisiones. Entonces, por eso si bien se reduce el número, digamos, finito de los diputados, hemos decidido reunirnos también en el recinto, utilizar el recinto porque es más grande, más amplio, y muchas veces cuando convocamos a veces a gente vienen con sus equipos técnicos o de asesores que lo acompañan. Así que está fijado para los días martes a las 17 horas las reuniones y plenarias, donde todos vamos a querer escuchar los invitados que vengan. Y hay que correr, digamos, algunas otras comisiones que funcionaban ese día martes. Por eso digo, esto es nuevo, pero bueno, ya dimos el primer paso, el primer puntapié, y damos por inicio al tratamiento de la ley de RIGI. Está previsto que para el martes que viene, justamente, ver si nos confirman si puede venir ya la primera invitada, sería alguien del Poder Ejecutivo, y ahí ya llevamos ya vienen los distintos presidentes de las distintas comisiones, Minería, Industria y Hacienda, con las peticiones que hemos recibido de quienes quieren participar, pero tenemos que poner también como un número finito, digamos, también porque si no se va a extender mucho. Pero existe la buena voluntad, la amplitud de criterios, los consensos de querer escuchar de todos, todas las voces y poder sacar lo mejor. Y es lo que corresponde, es lo que corresponde, y por algo se lo manda a las tres comisiones. En las cuales nos vamos a abocar para ver las implicancias del RIG.